Cuando era chico vivía en el campo de abuelos casi italianos, primas y primos de 9 hermanos, vacas, perros y caballos. Y de los campos vecinos venían con sus familias a visitarnos. Bienvenidos a Energía Positiva. El protagonista del programa de hoy es rústico, eficiente para el transporte, apto para el desplazamiento sobre tierra y barro y un desempeño regular sobre el pavimento. Su consigna es marchar sobre el residuo de la cosecha del campo. Y decimos es porque más allá del paso del tiempo sigue vigente, sigue en las calles y son muchos. El rastrojero. Apertura. Vamos a empezar nuestro programa de hoy con los hechos más destacados de la semana en Luz y Fuerza. Bueno, este es el segundo año que realizamos la entrega de bolsones escolares a los hijos de nuestros afiliados. Como hicimos el año pasado también, son 3 sets diferentes dependiendo del nivel al que asisten nuestros hijos. Por ejemplo, tenemos para los niños que van a las salas de nivel inicial para 3, 4 y 5 grados, 5 años. Muy sencilla, con el vasito y el platito, colores y témpera. Luego para los niños de primero, segundo y tercer grado, ya es un poco más completo porque, bueno, tienen mayor actividad los niños, cuadernos, lápices, fibras, boligoma, lo necesario para que los niños comiencen las clases. Y también para los niños de cuarto, quinto y sexto grado, ya ahí ya con carpetas, biblioratos, repuestos de hojas, lapiceras, porque bueno, las exigencias dependen del nivel, son diferentes. La circular salió el año pasado en el mes de octubre, ahí solicitamos a los compañeros que nos envíen los certificados escolares, los datos de nuestros hijos y también para que completen las planillas que años anteriores teníamos. Lamentablemente aquellas comisiones seccionales que no nos enviaron lo solicitado no recibirán las mochilas porque, bueno, no contamos con la información para poder hacer la compra, entonces no teníamos en cuenta a esos niños porque no teníamos datos de esos niños. Se van a repartir aproximadamente 1.400 bolsones a todas las seccionales y subseccionales que comprenden nuestro sindicato. Es un esfuerzo muy grande porque, como todos sabemos, el sindicato está distribuido en toda la provincia de Córdoba. Entonces tenemos que llegar a todos y cada uno de nuestros hijos. Por eso que es grande y contamos, gracias a Dios, con la colaboración de todas las seccionales a las que llamamos para que, si bien no todos pueden llegar por correo porque a veces son dimensiones muy grandes las de las bolsas, porque son muchas cantidades, entonces ellos tienen que enviarnos un transporte, pero contamos con la colaboración de todos, todos están dispuestos a ayudarnos en esta tarea de logística de entrega de los bolsones. Todo esto se va a realizar entre esta semana y la semana próxima porque tenemos que también tener en cuenta que adelantaron las clases una semana, por eso hay niños que comienzan el 24. Así que, bueno, tenemos urgencia en hacer la entrega de los bolsones. Hasta aquí los hechos más destacados de Luz y Fuerza. Les recuerdo que toda esta información y más pueden ser ampliadas en la versión gráfica y digital de Energía Positiva. De la mano de Max y el humor, nos reencontramos después de la primera pausa.
su mejor opción. Obra social del personal de Luz y Fuerza de Córdoba. Regional Luz y Fuerza Salud. Prevenir es mejor que curar. Eficiencia en la gestión para que la salud esté en manos de los trabajadores.